Aunque creemos que ellos se van, en realidad no se van del todo. Su recuerdo queda por siempre y son nuestros hijos quienes disfrutan escuchando aquellas historias que les hablan de sus abuelos. Háblame de ella es una oda a la remembranza de quienes se fueron. Una composición de hermosos recuerdos que pasan de una generación a otra, haciendo que el amor y la memoria de nuestros seres queridos pervivan por siempre. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:31. Y es que qué importantes son para todos nosotros, iba a decir para los niños, pero ya para todos nosotros, la figura de los abuelos. Cómo dejan una memoria en nosotros a través de sus recuerdos, esa huella que va pasando pues de generación en generación. Hay un libro del que les queremos hablar en el día de hoy que se llama Háblame de ella. Su autora, Silvia García, trata con él de homenajear la figura de los abuelos a los que lamentablemente en esta pandemia que aún vivimos pues hemos tenido que decir adiós en muchas ocasiones y no de la forma que nos hubiese gustado. Homenaje a los abuelos a través de este cuento del que vamos a hablar y de que atentos, ya lo digo, para que lo vayan preparando, esta tarde va a haber un cuentacuentos y un taller también sobre los abuelos en la biblioteca Marco Sana de San Sebastián de los Reyes. Vamos a hablar con Silvia García, que es la autora de Háblame de ella. Silvia García, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de charlar contigo y además de un tema pues tan importante como este del que vamos a hablar hoy. Y que, bueno, pues no sé si nos ha hecho despertar aún más frente a la figura de los abuelos esta pandemia que acabamos todos de, bueno, no pasar porque todavía estamos ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, ha sido una situación bastante dura. Es cierto que con el paso del tiempo, según va pasando, parece que todo va a mejor, pero sí es verdad que la soledad, la enfermedad, es algo que ha afectado muchísimo a las familias, sobre todo a nuestros mayores, los abuelos en este caso. Y también es verdad que han sido un sector muy, muy vulnerable, que les ha afectado muchísimo la pandemia, ya no solo en el aspecto emocional, sino también en el aspecto físico. Hemos perdido pues muchísimos abuelos. Yo he perdido, por ejemplo, yo con la pandemia perdí a mi abuela. Fue justamente cuando estalló todo, que estábamos con los cierres perimetrales, los confinamientos, ella estaba en una residencia y fue bastante, bastante duro. Y es una situación no solo la mía, sino la de muchas familias. Entonces, bueno, por eso surgió hablar de ella. Sí, porque además la pérdida de los abuelos, bueno, pues por ley de vida, como se suele decir, suele ser una de las primeras grandes pérdidas que sufrimos todos. Pero que además en esto venía añadido el no poder vivir el duelo, ¿no? Como nos hubiese gustado. Exacto, exacto. Como bien has dicho, los abuelos es esa primera gran pérdida que afrontamos, bueno, que afrontan los niños, que llega de una forma natural. Pero claro, tenemos como una costumbre, ¿no? O sea, una manera de poder despedirnos, de poder darles esa despedida tan, tan honorable, que cuando estalló la pandemia era algo como que se perdió, ¿no? Era como que las despedidas eran en soledad, no habían. Yo recuerdo ese momento como la necesidad de decir, oye, por ejemplo, mi madre, darle un abrazo, porque había muerto su madre. Ese abrazo no se pudo dar, yo no pude ver a mi abuela en sus últimos momentos, no pude despedirla, y yo en ese momento, pues quien tenía a mi lado era mi marido y a mis hijos, y con ellos fue ahí alrededor mío, pues fue la manera en la que surgió Háblame de ella, pues para alimentar ese duelo, ¿no? Y tratar esa pérdida a través de las palabras, de una forma natural. ¿Cuántos de nuestros oyentes estarán sintiendo reflejados con tu historia, Silvia? ¿Qué dolor y qué huella ha dejado pues esa experiencia que yo creo que todavía no hemos asimilado en muchos casos? En el tuyo decidiste pues hacer que fluyese a través de este cuento, de esta historia, en el que hay algo importante, que es que una madre habla de su abuela
a su hijo. Es que muchas veces esa pérdida es un tema tabú, ¿no? Para los padres y las madres que tratemos con nuestros hijos. Sí, la verdad es que la muerte implica dolor. Y el dolor es una cosa que cuesta muchísimo sacarlo fuera. Y en ese momento parece como que, como no tenemos a lo que estamos acostumbrados, en ese momento surgió algo, de decir, yo no tengo esto, pero necesito otra cosa. Y en ese momento yo, la necesidad que tenía era de que mis hijos supieran quién era ella. Porque al fin y al cabo, los abuelos, porque ellos tampoco, también mis hijos estaban privados de sus abuelos, que tampoco sí. podían compartir con ellos. Entonces, para mí en ese momento el mensaje vital, que luego ya no era solo para mis hijos, sino para todos, es la importancia de la vida de los abuelos, la importancia de que los abuelos estén en nuestra vida, lo que ellos significan para nosotros y la huella que son capaces de dejar. Como en este caso, esa huella que dejó mi abuela conmigo, que yo intentaba pues retransmitírselo con palabras a mis hijos de una forma muy natural y hablar del duelo y de la pérdida simplemente cogiendo un álbum de fotografías y mostrarle ese camino de que fue una vida junto a ella. Bueno, con unas ilustraciones maravillosas de Noelia Montesinos, con una ternura. Estamos viendo, si nos siguen a través de Facebook Live o de YouTube, están pudiendo ver, bueno, pues la portada de ese Háblame de ella, el book trailer, que también se puede ver. Y tienen ternura, vamos, por los cuatro costados, esas ilustraciones también, ¿eh? Sí, la verdad que ahí yo una cosa que sí tenía clara, porque ya conocía el trabajo de Noelia Montesinos, es una ilustradora maravillosa, me encanta muchísimo su trabajo. Y sentía el deseo que fuera ella quien hiciera las ilustraciones. Y luego además surgió una cosa muy bonita. Cuando empezamos a hablar del proyecto, ella vio una escena, ¿no?, que hablaba de los flamenquines y me preguntaba, dice, oye, ¿tu abuela era de Córdoba? Y digo, sí. Hola. Dice, es que mis abuelos también eran de Córdoba. Y entonces como que en ese momento ella y yo físicamente no nos conocíamos, pero como que conectamos, y ella conectó mucho con la historia porque empezó a recordar cosas de su infancia con sus abuelos, y la verdad que a partir de este proyecto conectamos muchísimo y hemos creado una bonita amistad, y la verdad que tiene un trabajo maravilloso. Claro, porque obviamente no hemos empezado esta conversación y mucho de nostalgia y de emoción se encuentran en este cuento, pero también, bueno, esos bonitos recuerdos, porque al final este libro lo que busca es poner en valor que aquellos que también tienen sus abuelos ahora mismo, que creen ese vínculo, que creen esos recuerdos, que creen esas croquetas en el plato que quedará siempre, ¿no? La croqueta de la abuela, todos nos tendremos que pelear diciendo que la de la nuestra eran las mejores, ¿no? Al final se nos escapa una sonrisa también. Sí, y también me ha pasado que ha habido momentos que a mí incluso me han despertado mucha ternura. Me ha pasado de estar con familias hablando del cuento, enseñándoselo, y al final, además de una sonrisa, también saca lágrimas, pero sacan lágrimas de amor. Sí. O sea, que al final te toca desde dentro, porque al final te sacan a flote todos esos recuerdos tan bonitos que tenemos y tan maravillosos. Y al final, por ley de vida, nuestros abuelos, pues muchos se han ido, y tener esa oportunidad de sacar todo ese amor y expresárselo a nuestros hijos, pues al final saca pues lo mejor que tenemos guardado. Y al fin y al cabo ese es el mensaje que también expresa el libro, ¿no? Que su recuerdo es nuestro mayor tesoro, y qué mejor que poder compartirlo con nuestros pequeños. Bueno, pues fíjense, una delicia de historia, de ilustraciones y de proyecto. Este Háblame de ella, de Silvia García, que por cierto, esta tarde vas a estar en la biblioteca Marcos Ana de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Sí, vamos a organizar un cuentacuentos con la lectura de Háblame de ella, haremos un pequeño taller familiar, tenemos preparado un cofre del tesoro que lo vamos a llenar con esos grandes tesoros que son los abuelos. Bueno, pues Silvia, muchísimas gracias por esa emoción, por esa ternura y también por dar la oportunidad a muchos que seguro que a través de este vehículo, de este libro, de Háblame de ella, pues van a poder abrir su corazón y hablar también con los peques. Es una excusa magnífica para hablar de esa figura, de la de los abuelos, y rendirles el homenaje que se merecen. Silvia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y nada, que tengáis una buena tarde. Igualmente, un besazo. Hasta pronto. Un besazo, chao. Hasta luego.